la Cancillería de Corea del Sur dio a conocer que 89 países y regiones han impuesto prohibiciones de ingreso o procedimientos de cuarentena a sus ciudadanos, pese al esfuerzo para frenar lo que califica como medidas de restricción excesivas. Según el ministerio, 37 países y regiones prohíben total o temporalmente la entrada de los viajeros que hayan visitado Corea del Sur en las últimas semanas, mientras que 52 países y regiones, incluida China, han reforzado los procedimientos de entrada con una cuarentena más estricta. Corea del Sur subió el 23 de febrero su nivel de alerta del virus a rojo, el nivel más alto, por lo que las autoridades sanitarias se han centrado en detener la propagación del virus en Daegu, el epicentro del brote del virus en el país.